Muy buenas, infernales amigos, bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash. Creo que extrañaban esta intro así de geometría o perfil más de Geometry Dash. No sé. Bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash aquí. Y nada, el otro video, no sé si era el micrófono, pero estaré dejando comentarios del creador, que es Cocox32. Me preguntaba si aún seguía jugando GD y que probara su nivel Infinite Chase. Y yo digo, bueno, ok, me parece perfecto. O sea, el Infinite Chase lo había probado, vale, lo había practicado en directo, no sé en dónde, vale, pero... Y lo había visto en el video, así que ya sé cómo es el nivel, lo estoy practicando, así que lo vuelvo a practicar ahora, por si acaso, porque me escuché tanto acá. Así que nada, acá está el nivel, que es Infinite Chase. Acá está el nivel Infinite Chase, es medio un demon, ¿vale? Medio un demon. Tengo un 15% en modo normal, así que... ¿Y cuántos intentos tengo? 180, o sea, normal. Los niveles de Coco siempre me pasa algo aquí, así que... Así que vamos a darle una práctica a Infinite Chase. Y nada, habrá que ver si puedo progresar en algo, no sé. Mira quién se pasó ese nivel. No, pues tú, ¿no? Vale, el inicio no es nada complicado, eso sí. Bueno, excepto que obviamente como soy pelotudo me confundo siempre en parte del nivel, así que es normal partir bien, literalmente. Por cierto, este tipo de niveles así me recuerda mucho los niveles de Raffer, la verdad. No sé si está inspirado en Raffer, pero me parece que sí está inspirado en sus niveles, por la forma que hace el gameplay, la verdad. Si te doy sincero, es que ese nivel es el más fácil de esa decoración. Sí, hay cierta parte, o sea, hay cierta parte que son un poco difíciles, pero la mayoría de las partes son fáciles. Son fáciles de ver, así que... Nada, 37 intentos en esta práctica, así que... Habrá que ver el primer intento, no solo de este directo, sino también de este video. Vamos a ver. Soy pelotudo, la verdad, soy pelotudo. 4% y me siento una mierda, la verdad, me siento una mierda. No, boludo, eso no cuenta, boludo. No, eso no cuenta. ¿Cómo mierda en práctica lo hago todo bien y en modo normal lo hago como el orto? A ver, la verdad que yo no entiendo mi estupidez. Venga. Yo en 2 y vos en 4. Le faltan ganas, XD. Sí, literalmente, hay veces que me faltan ganas, a veces no entiendo. A veces no entiendo por qué me faltan ganas, boludo. O sea, yo tengo ganas de hacer directo, de hacer video y todo eso. Esta madre, soy pelotudo. No sé qué pasó ahí, no he cliqueado el dashboard, o sea, estuve acá en esta rampita y me fui directamente para abajo sin cliquear el dashboard, o sea, what the fuck. Estos bugs de la vida solamente me pasan a mí, boludo, la verdad es que me pasan a mí siempre, la verdad. Hay veces que no entiendo esta clase de bugs que hay en el juego, la verdad, o sea, cada juego que juego lo bugueo, literalmente lo bugueo. Me pasa por toda la vida, boludo, me pasa por toda la vida. Hotel. No, boludo, no es tribago, boludo. ¿Qué me estás contando? Ojo, esta es la segunda práctica que hago en este directo y... 27, o sea, bien. Ni tan mal, boludo, la verdad, ni tan mal. Bueno, ni tan mal por los huevos, la verdad, las pelotas, bueno, ni tan mal. Porque hago todo mal. A ver, atento.
¿Cómo? Para. No cliqué el orbe amarillo que estaba en el edificio este. Salté sin querer, pensando que había cliqueado el orbe, y ahí podía haber avanzado fácilmente ese voto. Boludo, a veces que no entiendo cómo mierda juego de esta forma, la verdad. Yo no lo entiendo, la verdad. Yo no entiendo un carajo cómo puedo avanzar de esta forma. No lo entiendo. O sea, es como el wey de Fans of the Earth, que en vez de avanzar el mini lo hice en modo, con el wave normal y me lo pasé así de repente sin ningún tipo de drama. O sea, a veces no entiendo mis estupideces. Ay, qué pelotudo, qué pelotudo. Dejé de cliquear el dashboard y me morí. Me hice poronga, boludo. Me hice poronga. Lo que tengo dolor de cabeza, mamón. ¿Cómo que salió? No estornudé, no estornudé. Pero no estornudé. Estaba tosiendo. Estaba tosiendo. Estaba tosiendo. Otro que dice salud. Otro que dice salud. Otro que dice salud. Me va a quedar los pelos parados de estado de sacudir la cabeza, boludo, la verdad. A ver, Azul, si tienes dolor de cabeza, tómate un paracetamol. O tómate un Next. Pero tómate un paracetamol urgente, boludo. No puedes quedarte así. Dejen de decir salud, por favor. O lo recago trompada a todos ustedes lo que dicen salud. Voy a casa por casa y lo recago a su papo así. Hice esta sonrisa malévola. No, ya se convirtió en Azul. Azul se convirtió en Azul, es en serio, Kyo. Yo iba a decir que Azul se convirtió en Miku por la risa malévola, pero Azul se convirtió en Azul no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ni la boludez que digo tiene ningún sentido, o sea. Boludo, que alguien me mate, por favor, que alguien me mate, que alguien me pegue un tiro, por favor, que no doy más de las estupideces que digo, te lo juro. No entiendo. A huevo, me convertí en Azul otra vez. Dios mío. No, boludo, te lo juro, las estupideces que digo no tienen límites. No, Lacio, si yo tuve una lluvia acá de puta madre, boludo, te lo juro. Que me mojé todo, hasta los pantalones me mojé. No, yo. Ok, eso sonó medio mal, pero bueno. Casi me muero ahí. Gracias por ese plunk. Se agradece mucho con ese plunk. Me hizo plunk. Y me morí con un plunk. Pero esa sierra de mierda, ¿quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí? Que saquen esa sierra y que la ponga en la concha de su hermana, boludo. Porque la verdad esa sierra no tiene ningún sentido que la pongan ahí, ¿viste? O sea, esa sierra la pusieron porque se la pusieron. Y si me pasaría lo mismo con un nivel que me doy pasado siguiente, la verdad sería gracioso, ¿no? ¿La pusiste? No, pero pronto me la voy a poner. Ahora vemos. Hola, soy Borido. Oh. Bueno, voy a sacar el lente por unos 5 minutos. Buah, boludo, a veces no entiendo cómo juego de esta forma sin lentes. Mira que no tengo puesto lente de contacto. Detesto los lentes de contacto, por cierto. Por eso uso lente normal, común y corriente, ¿viste? Pero a veces mis ojos me arden. Bueno, no me arde en lo absoluto, sino que la estoy forzando solamente para concentrarme bien. La madre que lo parió. Buah, boludo, a veces no entiendo cómo avanzo estas partes, la verdad. A veces no entiendo cómo avanzo estas partes. Buah. Creo que ese pincho no me hizo nada. No sé qué pasó ahí, pero y ese pincho me hizo. Me la puso mal. Me la puso mal y me la dejó completamente rojo el culo. La verdad. Me dejó completamente rojo el culo que
está que arde, la verdad que me arde un montón y te juro que es como un volcán haciendo una erupción, te lo juro. ¿Te imaginas que sale pedos con fuego? Sería un volcán en erupción, boludo. El culo en erupción. Ah, déjate joder, boludo. Culo en erupción. No sé quién es peor, Miku o Azul. Bote. No, mentira. ¿Te imaginas sabiendo quién es la más malvada y funadora de toda la comunidad de mi canal? ¿Azul o Miku? No sé cuál es la más malvada, pero la verdad, Azul. Me parece que es azul. Las cosas como son. Uy, me comí una poronga esa, que no es una poronga, es un monstruo, pero bueno, parece un monstruo poronga, ¿viste? Acá está el inodoro que habla. ¡No! Ese meme nunca pasa de moda, la verdad. Ese meme nunca pasa de moda, es un clásico. Nah, boludo, me estás jodiendo. Nah, boludo, me estás jodiendo. Bueno, Azul, gracias por venir. Buen provecho. Bro. Vale. ¡60, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡No sé si eso es! ¡No, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Menos de 10 intentos! ¡Ojo! Esto pinta que cae ahora o en unos intentos. No ahora, sino pues después. Bro, ese pincho. Me apoyé acá y me morí por ese pincho. No me jodas. Hola YouTube, hola chava, saludos. ¿Cómo le va todo bien? ¿Voy a aparecer en el video? Sí, aparece en el video. Y falló por pelotudo, realmente.
Ya está, ya está. Era eso nada más. Lo que me ha costado. Dios mío. Era eso nada más. Pasarme esa parte y listo. El resto de la historia. Ya está. Infinite Chase de Cocox con 362 intentos. Madre mía. Vamos a dejar un comentario. Ya está, muy bien. Coco, si está viendo esto, un saludo. Y nada. No sé qué decir al nivel. Relativamente no sé qué decir. Vamos a dejarle su like. Y nada. Ya está, ya hemos completado este nivel. Así que en este video voy a despedirme así. Así que like si os gustó el video, suscríbete para más videos si no me gusta mi contenido, así como no, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.